vuelven, ¿no? Como es el doctor Máximo Carvajal, como también, bueno, bienvenido, el doctor Pacheco, Filiberto Pacheco, bienvenido, ¿verdad? Te conocía nomás en fotografías, ¿no? ¿No es cierto? Ya había tenido la oportunidad de saludarte, bienvenido de la UNAM, de mucho aprecio. Hoy tienes, te felicitamos por el cargo que estás ocupando, obviamente por la actividad que vas a desarrollar en la máxima casa de estudios. Te he de decir que aquí la mayoría somos felinos. O pumas o tigres. Los del América no los dejamos subir y estar ahí de repente como que nos cuela un americanista, doctor Carvajal, pero Gracias, querido Ricardo. Me invitó mi maestro y jefe y doctor de toda la vida, el doctor Carvajal, y lo saludo con mucho cariño y ponemos las órdenes de ustedes. Felicidades, José Manuel. Muchas gracias. muchas gracias. No, y bueno, doctor José Manuel Vázquez Menchaca, pero antes del doctor José Manuel Vázquez Menchaca, que me puse hasta de traje, porque dijimos, hoy es la plática, son remedios comerciales y como que nadie entendemos de qué se tratan los remedios, estaban pidiendo test de sábila, test de tila. Pues nos vas a resolver las dudas, mi querido amigo. Pero antes de eso, el dato peque del trueque de hoy. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues una segunda parte relacionada con la publicación de ayer en cuanto al tema de las vacunas, donde se incorpora el NICO. Pero a ver, Enrique, no sé si nos quieras comentar un poco al respecto. Sí, mira, la cuestión viene de acuerdo al procedimiento que tiene la Secretaría de Economía para y COSEX para publicar esta situación. Ayer se publican las fracciones arancelarias y se publica la fracción arancelaria primero emanada de donde proviene esas mercancías que se están promoviendo. 30.02.20 de la 99 se desprende la 10 ahora la vacuna para el COVID y se publica en primera instancia con la fracción arancelaria correspondiente, el impuesto de donde está emanando y su regulación de donde está emanando. Después se publica en esa misma instancia la desgravación de los impuestos. Lo mismo para los cilindros o los tanques de aluminio para contener el oxígeno medicinal. Y hoy, por supuesto, que se publican ahora los números de NICO, que es ya una vez estructurada la fracción arancelaria. Digo, ayer no lo podías publicar esto porque no tenías todavía una fracción existente, pero a partir de hoy esta fracción ya existe y entonces ya se publica el número del NICO, que corresponden, como habíamos quedado ayer, como habíamos platicado ayer, con 00, porque son fracciones únicas, y también hoy, para una fracción ya existente, se publican las regulaciones arancelarias, no arancelarias, correspondientes para estas fracciones que ahora sí ya existen. Eso es lo que se está actualizando y eso es lo que tenemos. Estamos de acuerdo con el procedimiento de la Secretaría de Economía y del procedimiento y el proceso para la instauración de nuevas fracciones arancelarias y la creación, lo que tenemos, impuestos, aranceles y hay regulaciones no arancelarias, de acuerdo con la COSEX. Esto es lo que tenemos ahora y vamos bien. Estamos de acuerdo con lo que habíamos hablado ayer. Pues una información que es importante, ¿no? Y conocer cómo se va estructurando, cómo se conforma, cómo se crea, cómo se desdobla, cómo se elimina. Bueno, es todo un lineamiento que se debe de seguir con precisión. También recordemos, ¿no? Nos quedan 3 días, señores, 3 días para que el tema de los decrementables comiencen a tener que declararlos. Acuérdense que el artículo 66 de la ley aduanera existe desde hace mucho tiempo, que son estos decrementables que se encuentran definidos dentro de la propia ley y que bueno, ahora a partir de que se publica las reglas y a partir de que se establece la obligación para, en su caso, declararlos, pues tendremos que estar pendientes de ese tipo de declaraciones, porque las multas no nada más son por declararlos, por omitirlos o por declararlos mal, y es en donde tenemos que cuidar la manera en la que vamos a estar llevando a cabo esa declaración a través del pedimento al momento de llenarlo. No aplica para todas las operaciones, recordemos, en las que se tiene valor de transacción, que son importaciones definitiva, exportaciones, no importaciones. Pero yo creo que mañana, Enrique, en el dato peque del trueque, pues vamos a volver a tratar brevemente el tema de los decrementables. Y aquí, bueno, quiero agradecer de antemano a otro
felino que está aquí con nosotros, Alan Padilla, que forma parte del equipo de Teles Asociados. Doctor Carvajal, Alan Padilla está en Guadalajara y es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de los Leones también. Le digo que puro felino tenemos en el equipo de Teles. Muy bien, ¿no? Bravo. Él es quien hizo la infografía, quien trabajó esa, de verdad, Alan. Bueno, ahí no sé si quiera saludar desde Guadalajara, Jalisco, ¿no? Buenas tardes a todos, mucho gusto. Bueno, si ven, Alan genera una serie de infografías todos los días que les vamos a estar compartiendo dentro del dato peque de este trueque. Y pues le cedo la voz a Daniela Martínez para que presente a nuestro formidable conferencista y amigo de TLC. Adelante, Daniela. Octavio y Daniela, un minuto nomás para pedir una disculpa, sobre todo a José Manuel. Tengo que entrar a una reunión de la Universidad Anáhuac a las 7, me voy a salir a los 5 para las 7. Con una inmensa disculpa, pero tengo ese compromiso. Gracias. ¿También son leones de la Anáhuac, qué, doctor? También. Excelente, claro que sí, doctor. Y bueno, para el día de hoy tenemos el tema de remedios comerciales y casos prácticos. Para quien nos acompaña el día de hoy, nuestro querido amigo, autor de lo más socorrido de la revista de TLC Magazine México, para nosotros es un honor que nos acompañes, el doctor José Manuel Vargas Menchaca. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Hacer un Trueque. Daniela, muchas gracias, como siempre, por la amable invitación, y lo mismo al doctor Octavio de la Torre por arroparme aquí. Hagamos un trueque. Me siento además muy contento de que está el doctor Máximo Carvajal Contreras, mi amigo además Filiberto Pacheco, ya larga amistad de varias décadas, y pues no quiero omitir a nadie, pero veo que están todos los colegas: Gabriel, Enrique, Alejandro, Antonio. Entonces me da mucho gusto. Por ahí también veo que está Naomi conectado. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir algunos minutos información que confío pueda ser útil para ustedes. Muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy ansiosos para escuchar su plática, como siempre, para que nos ilumine, y me gustaría, antes de darle la palabra, poder presentar su semblanza. El doctor José Manuel Vargas Menchaca es licenciado, maestro y doctor en Derecho y especialista en Finanzas Públicas de la UNAM. Fue panelista del capítulo 19 del Telecán y ahora el capítulo 10 del T-MEC. Árbitro de la Corte Internacional de Londres. Prestó sus servicios en Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicación y Transporte, y en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Actualmente es consultor en materia de comercio exterior, asesor de tesis y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad de Anáhuac, CETIS Universidad, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas, Instituto Superior de Posgrado, Instituto GBA, Centro Universitario de Estudios Jurídicos e Instituto Especializado para Ejecutivos. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Colegio de Profesores en Comercio Exterior UNAM, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, presidente de las Comisiones de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, vicepresidente de la Comisión Jurídica de Concamín, coordinador por parte del sector privado de la Mesa de Solución de Controversias del T-MEC y otros tratados, y es colaborador de la revista TLC Magazine México y vicepresidente de la Comisión de Cumplimiento del Comercio Exterior y Aduanas. Aquí me están corrigiendo que ya no eres vicepresidente, eres presidente de la Comisión de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas de la World Compliance Association. Doctor, me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Pongo en pantalla la presentación. Y espero que me confirmen si se oye bien mi voz y si se ve la imagen. Se ve perfectamente, nada más falta ponerle en formato de presentación. Ya está abierta, sí. Y ya nada más faltaría el cuadrito para que... ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve perfectamente bien. Bien. La voz, bueno, ¿qué le puedo decir, doctor? Muchas gracias. Comienzo entonces. Esta presentación puse en el extremo izquierdo cuatro objetivos que espero lo podamos lograr. Es una presentación de más o menos 12 imágenes. Y traté, espero que no sea muy ambicioso, pero identificar los distintos tipos de investigaciones que lleva a cabo la Secretaría de Economía, concretamente la OPSI,
donde a veces vemos las resoluciones, pero no nos queda tan claro de qué se tratan que eso. Luego, tratar de entender qué ha sucedido en 2020. Como muchas oficinas de gobierno, hay algunas que no paran. La UPSI es el caso. De hecho, cuando se dieron estos, diríamos, cierres por parte del gobierno federal, la UPSI de todos modos seguía trabajando. Y lo mismo, conocer cómo está operando el sistema, porque mucha gente piensa que las cuotas compensatorias son para siempre, que nunca se eliminan, y luego a veces también confunde la cantidad de resoluciones que hay. Y luego, para el caso de los clientes, muchos de ellos a veces llegan a perder la oportunidad de continuar con la vigencia de las cuotas por desconocimiento o a veces por llegar tarde. Entonces, confío, repito, que en una docena de imágenes podamos cubrir todos estos escenarios. ¿Avanzo? En esta primera imagen quiero insistir en algo que muchos a veces llegan a confundir, sobre todo cuando uno no profundiza en el análisis. Las prácticas desleales de comercio internacional son figuras distintas de lo que es una investigación por salvaguardias. Prácticamente todos los acuerdos y tratados comerciales tienen un capítulo, un apartado, una sección que habla sobre las salvaguardias. Normalmente viene cerca de donde están los requisitos en materia aduanera, viene después de los compromisos en materia de acceso a mercados. En la Ley de Comercio Exterior se presentan toda una serie de opciones, de medidas que pueden ser adoptadas como resultado de una investigación por salvaguardias. Incluso en los últimos años se estableció permisos previos, algo que para muchos en el marco de los acuerdos del OMC no debiera ser permisible que un país, incluido México, pueda imponer permisos previos para efectos de la importación de mercancías. Luego, prácticas desleales de comercio internacional con su sigla PDCI está dividido en dos partes. Una de ellas es el dumping. A aquellos que no les gustan los anglicismos, la expresión en español sería discriminación de precios. Y luego la subvención. México ha sido un país que ha tenido muy pocas investigaciones en materia de subvenciones y lo mismo en materia de salvaguardias. Alguien por ahí, si piensa en carne de pollo, piernas y muslos, etcétera, se acordará de esa salvaguardia que fue la única que se activó durante los 26 años de vigencia del Telecán. Y en el caso de subvenciones, casi podríamos hablar que un 90% de las investigaciones son por dumping y el porcentaje inferior, la subvención. Eso debemos de tomar en cuenta que muchos de los países del primer mundo subvencionan a las industrias que focalizan su atención. Pensemos en los productos agrícolas, pensemos en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, etcétera. Recuerdo ahorita, se me viene a la mente algunos agricultores japoneses que cuando se estaba negociando ese acuerdo de asociación económica con Japón, veían amenazados el libre comercio versus los apoyos que reciben los productores de carne de cerdo japoneses. Luego, avanzo. En esta y la siguiente imagen, trato de describir lo que les decía, los distintos tipos de investigaciones. A la primera, aunque la ley no le denomina así, le estamos calificando como una investigación ordinaria, donde efectivamente la industria nacional va a solicitar la investigación, va a tratar de demostrar la existencia de daño a su industria como resultado de la discriminación de precios de mercancías importadas. Con la idea de poner casos prácticos, casi todos los párrafos que ustedes van a ver se van a hacer referencia a resoluciones, en este caso una resolución final de gatos hidráulicas que nos dieron los Reyes Magos, como saben, el 6 de enero de este año, y en los cuales se impone una cuota compensatoria.
incluso en esa misma fecha salió la de cierres provenientes de China. Otro tipo de investigación son las revisiones de cuota compensatoria que puede solicitar un importador, un exportador e inclusive el propio productor nacional. Estas revisiones anuales, valga decir que en lo que va del presente siglo, se han reducido significativamente. Ya casi no hay esas revisiones anuales. Ahí puse, para beneficio de ustedes, la de champiñones, hongos del género Agaricus, y donde una de las empresas, Larkins & Burke, solicitó esa revisión anual. ¿Por qué lo podría solicitar una revisión anual un productor nacional? Con el ánimo de que se incrementara la cuota compensatoria. Un tercer tipo de investigación de procedimiento es la del examen quinquenal. Muchas de las resoluciones vienen con la expresión examen de vigencia de cuota compensatoria. Y esos exámenes al final del día tienen un resultado. O confirmar la cuota compensatoria o eliminarla. Me permití poner en la imagen dos ejemplos, uno en el que se prorroga y otro en el que se termina. Queda claro que cuando se prorroga, los importadores y exportadores están tristes y la industria nacional, pues, en jauja. Y a la inversa, en el caso de clavos de acero, donde clavos nacionales y la empresa de acero que integran la industria nacional se vieron desfavorecidos con esa decisión. Doctor Vargas, doctor Vargas, no sé si me escuchas. Me dicen, para comentar, que hay problemas con el sonido y que, si puedes acercarte un poco más, nada más un comentario. Nosotros estamos viendo bien y escuchando bien al doctor Vargas Menchaca. Espero que no sea una situación de electricidad o ahora de internet, pero me dicen que te escuchan un poco bajito. No, bien, y yo voy a intentar escucho, ya te escuchas mejor, ya te escuchas mucho mejor. ¿Sí? Sí, perfectamente. Okay. Ya, bien. Perfecto. Ok, bien. Entonces, comentaba en esta parte del examen quinquenal, puse dos ejemplos, uno de la continuación de la cuota compensatoria por 5 años más y otro en el que resultan desfavorecidos los productores nacionales con su eliminación. Otra figura, otra investigación que puede hacer la UPSI es la de elusión. Desde la figura de triangulación hasta toda una serie de hipótesis que están previstas en la Ley de Comercio Exterior de cómo ha habido productores, exportadores extranjeros que han eludido las cuotas. Aquí puse una en la que me tocó participar en la prehistoria del siglo XX, que incluso en la época que yo era funcionario lo presentamos en la OMC, y a pesar de que iba contra Estados Unidos, el representante de Estados Unidos fue el primero en señalar que festejaba que México tomara acciones en contra de la elusión. Ahí la cuota compensatoria original era contra el Hamas 42 y 55. A partir de la cuota, los exportadores empezaron a traer a México Hamas grado 90, la mezclaban con la 42 y así producían la 55. Otro ejemplo, donde el papel bond cortado, este que conocemos en paquetes, estos que compramos para las impresoras, etcétera, fue sustituido por importaciones de bobina. Estos grandes rollos que vemos a veces en los trailers, ese es el que se identifica como papel bond bobina. Se llevó a cabo el procedimiento de elusión y se impuso, como ustedes observan, cuota compensatoria a la bobina. Avance. Un procedimiento bastante socorrido y que ha habido cuando menos una veintena de investigaciones es el de cobertura de producto. La expresión cobertura de producto suena un poco extraña porque pareciera que uno quisiera abarcar más el producto investigado, y en realidad es a la inversa. Es proponer productos que se excluyan de la aplicación de la cuota compensatoria. Muchos recuerdan a este pugilista George Foreman. Todos aquellos que han ido a Walmart en Estados Unidos encontrarán estas parrillas George Foreman, porque son muy socorridas ahí en el Walmart. Y bueno, alguien presentó esta solicitud para efectos de que se viera excluido
de la cuota compensatoria que se había puesto a máquinas y aparatos eléctricos. Otro recuerdo de una cobertura de producto, se me vienen esas donitas que les llaman las mujeres, si eso es o no un fijador de pelo, a diferencia de las peinetas, otros productos. Continúo con el punto 6. A veces las resoluciones, como ustedes se dan cuenta, tienen un centenar de hojas y la posibilidad de cometer errores es muy amplia. Incluso a veces puedes enviar un archivo y que te salga publicado en el DOF una cosa diferente, a veces cosas inexplicables. Pero el hecho es de que si existiera algún detalle, un nombre, un número en el que para ti como operador del comercio exterior vieras alguna complicación, este procedimiento de aclaración que se tramita ante la OPSI puede ser útil. Sin menoscabo, y lo voy a decir, de que puedas solicitar también una consulta. Pero hay veces que no quieres un, perdón que lo diga así, un oficio que se vaya de una oficina a otra, sino que buscas que la misma publicidad que tuvo una resolución final ahora lo tenga la aclaración, para que no haya duda entre CLA y Karen, qué es lo que tienes que subir a tu validador. Bueno, pues la información está ahí difundida y no a través de un oficio, carta, como algún alumno me decía, de un UPSI, ¿no? Pensando en esos oficios. Luego, algo que para los amparistas podría resultar extraño es que desde antes de que hubiera cualquier reforma a la ley de amparo desde el siglo pasado, había este procedimiento de extensión de beneficios. Esto es que una empresa se ve beneficiada con el resultado de la impugnación que promovió ante un panel binacional de Telecán, ahora TTMEC, o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y respecto de esa resolución de cumplimiento de economía UPSI que beneficia a una determinada empresa, otra que se encuentra en la misma situación podría solicitar esa extensión de beneficios. El último procedimiento, que en Estados Unidos le denominan New Shipper o Newcomer, es el de nuevo exportador. Empresas que no existían cuando se hizo el procedimiento ordinario. Empresas que no realizaron exportaciones durante el periodo investigado. O empresas que por determinadas situaciones decidieron no participar en el procedimiento, les impusieron una cuota compensatoria alta y ahora deciden ir en busca de una propia determinación específica sobre sus importaciones, exportaciones, pensando en que participen importador y exportador para efectos de que la UPSI calcule un margen específico. Y ahí pongo a ustedes el caso de Washington Export, en la época que hubo cuotas compensatorias de las manzanas para que le determinaran una cuota específica. Entonces, 8 tipos de procedimientos son muy variados y no debemos de confundirlos, que a veces, repito, salen las publicaciones en el Diario Oficial y uno dice, ¿y esta de qué se trata? ¿Para qué es? O muchas otras que a lo mejor no las conoces y que conviene conocerlas para ofrecerlas a tus clientes y darles los, repito, beneficios, oportunidades, ya sea que tengas como cliente un productor nacional, un importador o un exportador. Luego, en las siguientes dos, esta y la siguiente imagen, me parece que dos más. Vamos a hablar de los tipos de cuotas compensatorias, porque también son variadas. Si derivaran solo de las 3 etapas de la investigación antidumping, podrías hablar de cuotas preliminares o definitivas, como se ve en la columna izquierda. Luego, si piensas en los tipos de aplicación de esas cuotas y su vigencia, ves la columna derecha. En la derecha se observa que puede haber la aplicación de efectos retroactivos. Algún abogado pensará, oye, esto no es violatorio del artículo 14 constitucional, y los criterios han estado en el sentido. La Ley de Comercio Exterior y el Acuerdo Antidumping, que fue publicado el 30 de diciembre de 1994 y que entró en vigor el 1 de enero de 95, Acuerdo de Marrakech, Acuerdos de la OMC, establecen estas facultades de las autoridades, no solo mexicanas, sino de todo el mundo. Esto es, está avisado
¿no? Ya saben, artículo 7 del Código Civil, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, están avisados en la sociedad en general, a través de la publicación en el DOF, de la existencia de estas facultades. Y por eso me permití transcribir un párrafo que se vuelve, llamémosle común, de cajón, de sistema, el incluirlo sobre esta aplicación retroactiva. Luego, en la parte de abajo ven lo de la vigencia de las cuotas. ¿Alguien podrá conocer cuotas compensatorias como Sosa Cáustica, que estuvieron en vigor más de 20 años, o algunas estadounidenses que han estado en vigor más de 50 años? Todo eso es resultado de estos exámenes quinquenales, de esta posibilidad de que el productor o productores nacionales sigan solicitando la continuación de esas cuotas. Avance. Luego, algo que normalmente percibe inmediatamente uno en la ley de comercio exterior, el hecho de que las cuotas compensatorias estén en porcentaje o estén en una unidad de medida, kilo, litro, tonelada, etcétera. Luego, algo que también se ha vuelto socorrido en los últimos 20 años en la UPSI, el que se haga un análisis, tanto en las resoluciones preliminares como en las finales, de, en un momento dado, establecer un precio mínimo de referencia. A veces se valora provechoso hacerlo, a veces no. Y lo mismo sucede, como ven en la imagen, el hecho de que tengas lo que se conoce con el nombre de cuota compensatoria residual. En el acuerdo antidumping está identificado como All Others Rate, y así también en la legislación y práctica estadounidense, que completó con la imagen siguiente, que en la columna izquierda. Y luego, el otro tipo y práctica que ha seguido también la UPSI es el evaluar si, en lugar de poner una cuota compensatoria igual, idéntica al margen de discriminación de precios, se pone una cuota inferior al margen. Nosotros pasamos a los anales de la historia en la OMC, porque aquella cuota compensatoria al calzado de más de 1000%, no, nunca ha habido un país como nosotros que haya tenido máquinas de aparatos eléctricos 533, etcétera. O sea, márgenes que alguien diría está tan alta la barda que es difícil cruzarla, y si eso era necesario imponer una cuota así. Esta facultad no está en la ley de comercio exterior, está prevista en el artículo 9.1 del acuerdo antidumping, y México se ha vuelto asiduo a esa evaluación. Entonces, en la columna derecha me permití poner estos regalos de los Reyes Magos, la de cierres y datos hidráulicos, para mostrar cómo se hace la evaluación y después de esa evaluación se percibe cuál es el resultado. En un caso te dice si vamos a aplicar una cuota compensatoria inferior, como es la de cierres, y en el caso de gatos hidráulicos tipo botella inferiores, cuyo peso no puede exceder de 2 toneladas, o sea, los que usamos normalmente para los autos, no procedió la aplicación de esa cuota. Reitero, artículo 9.1 del acuerdo antidumping. Luego, este escenario que les decía de la eliminación o continuación de las cuotas, ¿qué ha sucedido en 2020? O sea, la idea es tener conocimiento de cuáles son los resultados. Obsérvese en esta imagen que para los productores nacionales, pues en principio serían malas noticias. Para un exportador y para un importador, el gran festejo. Y ahí estoy indicando también las fechas del diario oficial en cada una de estas resoluciones donde se eliminó durante 2020 esas cuotas. Repito, no puede uno siempre creer que las cuotas compensatorias van a durar para siempre o que no terminan. Y aquí están 6 evidencias del año pasado. Continúo. Ahora, este es el escenario opuesto. Se llevaron, igual que los anteriores, en la anterior imagen, los procedimientos de examen quinquenal y los resultados fueron positivos para la industria nacional, desfavorables para importadores y exportadores. Algunos de ustedes recordarán que varios de estos productos tienen más
de una revisión quinquenal, como puede ser el caso de atomizadores o de lámina rolada en frío. Entonces, que no resulte extraño que a veces ustedes en los en los resultados de la resolución identifiquen que ya se realizaron 2, 3 y hasta 4 revisiones quinquenales antes de la que está en curso. Luego, en esta imagen, si perciben bien, puse 14 productos. Quiere decir que en principio 14 productos serían los que están sujetos a estos exámenes quinquenales. Pero puse en negritas el número 1 y 12 porque hay cuotas compensatorias, 2, una de aceite epoxidado de soya para Estados Unidos y otra de este mismo producto para Argentina. Lo mismo sucede en tubería de acero sin costura, una de Japón y la otra de China. Entonces, por tipo de producto, diríamos 14 exámenes quinquenales. Como procedimientos en curso, tenemos 16. ¿Qué utilidad puede tener esto de estar atento a el resultado? En el caso de los exámenes quinquenales, solo se publican 2 resoluciones, una de inicio, una final. El promedio es de 1 año hasta 18 meses para emitir la resolución final. Entonces, vale la pena poner en el calendario, en el pizarrón, cuando se dieron a cabo estas, se realizaron estas publicaciones en el diario oficial, y de ahí hacer un cálculo, un estimado, pensando que de 1 año a 18 meses se publique la resolución final, y a lo mejor te convenga estar atento para hablarle a tus clientes. Luego, nuevas investigaciones. Más o menos, si nos regresáramos a 1986 a la fecha, y consideráramos que la UPSI ha tenido más o menos 6, 7 capitanes, yo les diría que cada uno ha marcado su derrotero, las políticas que ha seguido. Y algunos de ustedes recordarán aquellas cuotas compensatorias de los años 90, donde más de 3,000 fracciones arancelarias de mercancías provenientes de China estaban sujetos a cuota compensatoria. Para cuando China ingresa al OMC, más o menos eran 1,010 fracciones arancelarias, y el escenario que tienes hoy, más o menos 58 cuotas compensatorias vigentes. Y en esta imagen, la idea es presentar a ustedes cuáles son las investigaciones que están en curso. Si ven el número 5, 6, se están identificando junto con el 9, nuevas investigaciones, donde se publicó durante 2020, durante 2020, donde se publicaron los inicios, y eventualmente durante 2021 tendremos la publicación de la resolución preliminar y final. Luego, si perciben la 1, la 4 y la 8, son procedimientos que ya concluyeron, pero que son de reciente publicación. Las otras que tienen cuota compensatoria vigente, que son los números que no puse en negrita, el 2, el 3 y nada más, ¿vale? Y que de ellos esperamos otra vez en 2021 la publicación de la resolución final para valorar si se mantiene o se elimina la cuota compensatoria. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Vale la pena decir que a la fecha hay menos de 20 despachos especializados en materia de prácticas desleales de comercio internacional, y a mí me parece que parte de esa situación se debe a que muchos otros no han querido involucrarse en estos casos, tal vez por su complejidad, etcétera, pero que creo que son temas muy interesantes. Como bien decía Octavio, y hasta yo me pongo la corbata y el saco, porque son en el marco del OMC, de los 600 asuntos que hay tramitados ante grupos especiales, el mayor porcentaje se lo lleva PDCI, Prácticas Desleales de Comercio Internacional, factualmente 1995 a la fecha. Entonces,
son temas muy socorridos, de los cuales vale la pena profundizar su estudio. Con esto termino. La idea de irme a esta velocidad y que no fueran tantas imágenes es tener la oportunidad de algún intercambio con los colegas quien nos escucha para profundizar si fuera necesario en algunos aspectos. Muchas gracias por la oportunidad y me reitero a sus órdenes. Excelente plática, doctor. Aquí ahorita abriríamos el... Bueno, hay muchos aplausos, ¿no? Muchas gracias, Enrique y Gabriel. Muchas gracias. ¿No? Y de todos. Y bueno, gracias, aquí hay una pregunta que me hicieron vía Facebook. Aquí es, por ejemplo, en los últimos años en la negociación del T-MEC habían muchas, ¿no?, cuotas o compensación, cuotas compensatorias que estaban poniendo. ¿Habría alguna otra manera que con los gobiernos se volvieran a poner? Bueno, algunos de ustedes de 2017, finales de 2017, que fue cuando julio, me parece que fue el 14 de julio, que el USTR reveló cuál era la política de negociación. Claramente se señaló ahí y se confirmó en el documento que publicaron también en diciembre de ese 2017, que en prácticas desleales ellos querían otras cosas diferentes. Al extremo que fueron calificados como píldoras venenosas para, perdón que lo diga así, presionar a Canadá y a México a torcerles el brazo. Al extremo de que este capítulo 19 del T-LECAN estuvo sujeto a eliminación. Uno de los mayores reclamos que había para el gobierno mexicano hacia agosto de 2018 es que había aflojado el tema. Se había hecho una apuesta de que Canadá lo iba a defender a ultranza, como lo hizo cuando era un free trade agreement Estados Unidos y Canadá, cosa que resultó cierto. O sea, lo que dijo el secretario de Economía resultó cierto. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos en esta nueva negociación? Si ustedes ponen un side by side, y que el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el CUEJ, está trabajando en su libro de T-MEC, donde ahí también me permití hacer un análisis del capítulo 10. No son idénticos el capítulo 19 y el 10. Ustedes van a ver que el capítulo 8 de salvaguardias tiene una serie de aspectos que se tomaron del 8 del T-LECAN para incorporarse en el 10 del T-MEC. Punto 2. Tiene un montón de disposiciones que ellos le denominan enforcement, con la idea de que se ataque a todos aquellos, como en el ambiente luego se les dice, malandros, que puedan estar eludiendo los derechos antidumping o compensatorios. Ahora, volver a poner en la mesa esos temas, pues yo lo veo difícil, ¿no?, pero no imposible. La revisión que se haga a los 6 años de vigencia del T-MEC podría dar esa oportunidad, pero seguramente no lo va a hacer Estados Unidos, tendría que salir de Canadá o de México. Muchas gracias, doctor Vargas. Bueno, hay algunas otras dudas que te las voy a ir leyendo, que algunas sí. De ellas ya las comentaste, pero bueno, creo que sería bueno volverlas a puntualizar, ¿no? Me pide Fernando Pérez que si por favor puedes explicar cómo funcionan las resoluciones que se emiten y que derivan de una resolución en un panel del T-MEC, tal como fue el caso de una resolución que se emitió el año pasado, al parecer, para el sulfato de amonio. Si tienes algo... O sea, ¿cómo sí. funciona el laudo y a qué te...? Sí, normalmente un particular... apoyado en ahora el 10 del T-MEC, puedes solicitar un panel binacional. Esto es, si tú tienes una medida que te afecta en Canadá, Estados Unidos o México, puedes recurrir a ese panel siempre y cuando hayas participado en la investigación ordinaria. Ese es un requisito sine qua non. El resultado de la decisión del panel nada más viene en dos sentidos. O confirma la resolución impugnada o te instruye a la autoridad investigadora, en el caso de México, Secretaría de Economía, UPSI, a que modifique
¿sí? Esto es nulidad para efectos en términos del 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Qué significa esto? Que vas a tener una resolución final modificada. Y esa tiene que ser sujeta a revisión del propio panel para decir si está de acuerdo o conforme con la decisión del panel. Ha habido casos en Estados Unidos y en México donde a veces esas resoluciones finales modificadas se han tenido que hacer hasta en 3 ocasiones porque el reclamante, sea importador, exportador o productor nacional, no ha estado conforme con la decisión. Entonces, la de sulfato de amonio, que se tardó mucho tiempo en salir, va a correr la misma suerte. Excelente. Ahora, veo al Vista, Miguel Carlos, que pone algunos comentarios en el chat. Vista, no sé si quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente, porque veo ahí que menciona los precios de referencia, bueno, los permisos, las autorizaciones, si se ubican dentro de este artículo. Adelante, Vista. Y me parece, ¿sí me escuchaban? Perdón. Sí. Buenas tardes, sí. Doctor. No te vemos, pero sí te escuchamos, porque tienes la cámara hacia arriba. Ahora no, sí ya te ves. Perdón, es que, perdón, ya estoy, ¿no? Doctor, muchas gracias por esta, sí, clara y sencilla, pero sustancial explicación en donde se toman los puntos nodales y sustanciales de cada, del artículo 10 del TEMEC. Muchas gracias. Ha sido muy aleccionador y muy ilustrativo escucharlo. Y bueno, yo lo que veo es de que referente a cuotas compensatorias, pues es importante siempre mencionar las fracciones arancelarias, o sea, no es ocioso. No hay otra terminal en un acuerdo de cuotas compensatorias en donde no termine con una fracción arancelaria. Y bueno, para mí, que yo soy arancelario, soy operativo, he tenido oportunidad en esta área, es lo más importante conocer la fracción arancelaria, porque es de ahí donde vamos a ubicar la cuota compensatoria y no al revés. Entonces sí veo un gran argumento en los diarios oficiales donde se determinan las cuotas compensatorias, una gran argumentación, una gran participación de los organismos y de las personas interesadas y bueno, lo que está a favor, lo que está en contra, las medidas y bueno, las escalas que hacen de producción, de daños, de beneficio, históricas, presentes y futuras. Son muy interesantes, pero finalmente eso aterriza en una fracción arancelaria, son como los permisos o autorizaciones previas, ¿no? De comercio, de otras autoridades, pues si no llevan una fracción, no hay manera de ubicarlas. Entonces sí es interesante poder hablar de esto porque ahí encontraremos ramas de la industria. Bueno, pues que es lo fundamental, ¿no? En cuotas compensatorias. Eso es una observación que yo tengo, que sería bueno para las gentes que estamos familiarizados, pues poner las fracciones arancelarias para darle un seguimiento a la plática. El otro punto es que si hay algún ejemplo de salvaguarda en México con respecto a sus socios del T-MEC, en referencia al artículo 10, ¿algún ejemplo de salvaguarda? Sí, procedo a dar respuesta. Confieso que si hubiera puesto las fracciones arancelarias de todos los productos que invoqué en mi presentación, me hubieran salido 20 láminas, porque hay productos que tienen hasta más de 6 fracciones arancelarias. Ahora, el criterio de clasificación que ustedes tienen, normalmente no lo hacen la UPSI. O sea, las cuotas compensatorias se aplican al producto independientemente de la fracción arancelaria en que se clasifique. Quiere decir que cuando una cuota compensatoria sobre un determinado producto a la vuelta de 10, 20 años tuvo modificaciones, como ahora nos está sucediendo con los NICOs, esto va a cambiar. No por decisión de economía, no por decisión de UPSI, sino por decisión de esas modificaciones que tuvieron en la TGE. Y yo me disculpo por no poner las fracciones arancelarias
pero siéntanse confiados de que todos los diarios que les puse ahí, todos esos diarios identifican la fracción arancelaria que está vinculada al producto. Pero insisto, si yo lo hubiera hecho, le hubiera sumado casi otras 8 imágenes por la cantidad de fracciones arancelarias. Luego, y agradezco mucho la pregunta. Ahora, escuché también que tenía que ver con, no de la intervención, pero sí del comentario que me hizo Octavio sobre los precios de referencia y que parece ser que había algo ahí en el chat. Los precios de referencia no hay un listado, o sea, estos solo se ponen en cada una de las resoluciones. De hecho, dudo que la propia Secretaría te diga rápidamente, oye, tales mercancías, tales resoluciones contienen precios de referencia. Pero, obviamente, Clark, Karen, cuando hacen el levantamiento de las cuotas compensatorias, recogen esto. Y el precio de referencia, es decir, si tú traes la mercancía por debajo de ese precio, es que estás cometiendo discriminación de precios. Si la traes por encima, entonces es una práctica leal de comercio, es lo razonable. Luego, en ese precio inferior hay un tope, un máximo fijado, que es una cuota compensatoria específica. Y eso es el monto que se le va a aplicar al diferencial de precios. Entonces, por eso puse esta imagen donde se está haciendo referencia a una resolución, en este caso, de artículos para cocinar de aluminio de China, sartenes, etcétera, ollas, y donde se aplicó un precio mínimo de referencia. Entonces, sí, en la UPSI podrían buscar el cuadro que no está actualizado de cuotas compensatorias y ver cuáles de ellas tienen precios de referencia. Adelante. Y me parece muy interesante, no es un tema nuevo los precios de referencia, ya vienen arrastrándose de años atrás, pero ahora en relación a la facilitación, a la transparencia, creo que el artículo 7, no sé, del T-MEC, ¿es correcto tener precios de referencia escondidos por parte de la Secretaría de Economía? O sea, ¿no está violando el T-MEC en algunos de sus artículos, en algunas facilitaciones, en algunos de los puntos en donde la autoridad debe de ser totalmente transparente? Pregunto. Yo aquí voy a comentar algo que yo no sé si sea muy fuerte mi comentario, pero voy a decir que los que nos dedicamos a esto, a veces distinguimos. Yo, por ejemplo, digo que yo no soy un conocedor y experto en derecho aduanero. Yo, más bien, yo me dedico a remedios comerciales. Y hago esta diferencia porque lo mismo pasa en el concepto o acepción de similitud de producto en el Código de Valoración Aduanera con la acepción de similitud de producto en el acuerdo antidumping. O sea, son figuras que suenan igual, pero a la hora que bajas al acuerdo de valoración aduanera y luego al acuerdo antidumping, son cosas diferentes. Yo aquí quiero hacer esa misma anotación. Cuando tuvimos estas cuotas compensatorias para China y acabaron más o menos a los, me parece, si no me equivoco, 12 de diciembre de 2003. Bueno, 6 fue el compromiso. Y habíamos quedado que iban a estar vigentes por una cantidad de años, más o menos, espero no equivocarme, pero 2003. Entonces la industria, como bien dice Miguel, en lo oscurito, pues fue y pidió. Y todos no nos enteramos y ahí se registraron precios de referencia. Y yo quiero decir que esos precios de referencia no son estos precios de referencia que vienen en las resoluciones antidumping, porque estamos en dos escenarios diferentes. Entonces, este precio mínimo de referencia que se pone para efectos antidumping es distinto de aquel que hemos estado sufriendo pues los últimos poco más de 10 años. ¿No? Son diferentes. Sí, muy bien. Y coincido en que debieran ser transparentes. Eso sin discusión. ¿Vale? O sea, es inconcebible que para una determinada mercancía que puede tener distintas calidades, distintas complejidades, distintas estructuras, tengamos un solo precio de referencia.
Y un ejemplo de eso, otra vez, zapatos, aparatos eléctricos, relojes, ¿no? O sea, ahora el que le robaron al artista, se me escapa si era Hublot o no sé qué, que yo solo los miro en manos ajenas, pues no podemos pensar un precio mínimo de referencia. Coincido en la obligación de la transparencia. Además, ¿no? Porque yo soy de los procesos, ¿no? Yo estoy metido en los procesos, en todo lo que hago. Creo que hay que seguir el proceso. Y yo digo, bueno, estos señores tienen un listado de precios de referencia y nosotros necesitamos hacer una estrategia arancelaria. Necesitamos actuar como estrategia. Actuamos bajo la autoridad, reactivamente, no prospectivamente, ¿no? Nosotros estamos a la saga cuando deberíamos de estar en la punta, sabiendo las cosas y haciendo estrategias para trabajar con nuestros proveedores extranjeros, para ver a los fabricantes, etcétera, etcétera, ¿no? Tener una idea clara, profesional y de mayoría de edad para poder hacer negociaciones transmarítimas, transcontinentales, transfronteras y poder tomar determinaciones, hacer cálculos de producción, escalas a futuros. No sé, hay muchas cosas que pueden ser beneficiadas de tener un precio de referencia como el de la cuota compensatoria o cualquier otro precio de referencia que exista, visible, porque nosotros somos las gentes que dirigimos esto, pero parece que ahora es al revés, nos dirigen y nosotros estamos ahí cabeceando a ver por dónde, ¿no? No, pues 680, 650, el sartén de aluminio. Ay, pues hago una división. Hola, vista. Vamos a ver eso antes, gracias. Antes de que se nos vayan, porque entiendo que, y de verdad que agradecemos los comentarios que me parecen muy acertados, pero se nos vienen bajando las personas, ya se nos bajaron 25 personas de la plática y hay otras personas que quisieran hacer una pregunta. Doctor Vargas Menchaca, Yasmín Martínez, no sé si estás aquí como panelista, no sé si quieras preguntar directamente, trae una duda en cuanto a tu opinión en cuanto a China, ¿no? Si se encuentra, no sé si Yasmín, ¿quieres abrir tu micrófono? Ok. Bueno, si no te la leo, dice, en tu opinión, ¿China se encuentra ya en posición de recibir la calificación como economía de mercado en procedimientos como dumping? Confieso que 2001 a 2007 hubieron N cantidad de viajes de los funcionarios chinos a todos los países que te puedas imaginar. Más de 40. De varios de ellos consiguieron que se les diera la declaración de economía de mercado. Incluso el propio presidente Vicente Fox decía que ¿por qué no nosotros? Yo en esa época era funcionario público, yo fui uno de los que me opuse, y China tiene muchos más contrastes de los que tenemos México. Y si alguno piensa Tapachula, Tijuana, Guanajuato, etcétera, y compara, va a decir pues, que somos muchos Méxicos. Pues China es así. Cualquiera, yo solo he estado 3 veces en China en distintas ciudades, pero cualquiera que esté en Shenzhen, pues no va a dudar en sentirse en Nueva York o en sentirse en como si estuviera en Shanghai. Y tú dirías, pues esto es el primer mundo. Ya quisiéramos que alguna ciudad mexicana tuviera como Shanghai más de 400 edificios de más de 100 pisos. Y tú dices, eso es primer mundo. Curiosamente, China tiene otros contrastes que muchos de nosotros no conocemos porque toda la parte oeste de China está sumamente desarrollada y no conocemos la parte este. Entonces, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, perdón, de China versus México, comparado con Estados Unidos, pues dirías, oye, sí, sí, sí califica. Pero ahora, el ingreso per cápita anual de los chinos es más parecido al nuestro. Entonces, creo que todavía no puede confirmarse que haya una economía totalmente de mercado en China y que ellos sean ese primer mundo que no dudo que lo logren rápidamente. Luego,
pasando a materia antidumping, México ha tomado una posición distinta de la de Estados Unidos y distinta de los europeos, que tienen dos casos en la OMC. México está permitiendo ahora que si tú como solicitante quieres decir que China es de no mercado, demuestra eso en la industria, en el sector y en la fabricación de un determinado producto. Entonces, esa carga de la prueba se le ha puesto ahora a el solicitante de la investigación. Entonces, más allá de la declaración que haga México como país respecto de China, eso está afectando hoy las investigaciones antidumping. Pues es, de verdad, ahí te va otra pregunta que, mira, espectador anónimo, pero me parece, no sé por qué tengo una bola de cristal, que también es un especialista en la materia, te pregunta que si consideras necesaria una actualización del marco jurídico sobre investigaciones antidumping, remedios comerciales en general sobre las prácticas comerciales internacionales de México para equipararlo al de nuestros principales socios comerciales, y hace referencia a Estados Unidos. No sé si tengas alguna opinión al respecto. Fíjate que sí, confieso que cuando me tocó el transcurrir de 15 a 20 años de vigencia del TLCAN, algún día incluso yo mismo pensé en hacer una estancia postdoctoral en Estados Unidos y ponerme a trabajar eso. Pero la práctica estadounidense es bien diferente a la que tenemos en Estados Unidos. Voy a poner dos diferencias ahorita. Si alguien lee el artículo 10 del acuerdo antidumping, va a ver que las cuotas compensatorias en un sentido son prospectivas y en otro retrospectivo. La leyenda cuenta que solo Estados Unidos tiene un sistema retrospectivo y ellos tienen cientos de revisiones anuales de cuota compensatoria. Nosotros tenemos una cuota y capaz que no hay revisiones anuales y la vuelves a ver hasta dentro de 5 años. Ellos en cada cuota permiten los depósitos y después cada depósito se van haciendo liquidaciones. Esa diferencia, que no es la única, se vuelve una gran dificultad para la integración, ¿vale? Hay más, pero yo ahora veo difícil esa integración. Tendríamos que radicalizar todo, como si hoy me dijeras que todos los precios en México van a ser en dólares y en lugar del pago por jornal diario va a ser por hora, y eso de entrada ya te genera una revolución. Lo mismo pasa en prácticas desleales, no está fácil. Y Canadá, por ejemplo, tiene una visión de interés público antes de imponer las cuotas compensatorias. Cuando México lo tuvo en su ley de comercio exterior, después se quitó ese interés público, ¿sí? Entonces, como que estamos en tres caminos diferentes, cuando menos en lo que va de este siglo. Hay otra pregunta de Fernando Pérez, ¿no? Que te pregunta, bueno, que ¿por qué siguen existiendo cuotas compensatorias para productos que ya desde hace muchos años se han seguido investigaciones con las cuales se supone deberían de desaparecer el daño para la industria nacional? ¿No? ¿Acaso después de las revisiones quinquenales que se realizan se sigue detectando el daño para la industria nacional? Es decir, a pesar de la aplicación de las cuotas compensatorias, ¿se sigue detectando afectación a la industria? Esa pregunta también es muy interesante y vale la pena tomar en cuenta esto. Si alguno de ustedes se pone a ver la estadística de 2 años antes de impuesto una cuota compensatoria o 3, y luego 3 años después de impuesta, va a notar que había muchos importadores, grandes volúmenes. Cuando se inicia la investigación, esos grandes volúmenes descienden. Cuando se impone la cuota compensatoria provisional, descienden mucho más. Y cuando es final, son nulas las importaciones. Quiere decir, o hay elusión, o esos fabricantes chinos buscan otros mercados, y esos importadores también buscan otros mercados. Ahora, esa inexistencia de importaciones no quiere decir que ya no haya daño. Lo que se analiza en el examen quinquenal es si se eliminara la cuota compensatoria, ¿habría recurrencia de la práctica desleal? Esa es la pregunta toral del examen. No es que desapareció el daño. No sé si me explique, o sea, oye, pues si no hubo importaciones, ¿cómo vas a tener daño? No, se va a evaluar
Si quito la cuota, va a volver esa inundación de importaciones en condiciones desleales. Ese es el propósito del examen químico. Bueno, y aquí otra duda que nos mandan por redes sociales y nos preguntan que cuántos panelistas tiene México en el TEMEC, en el capítulo que usted está como panelista. ¿Cuántos tenemos? Sí, si mal no recuerdo, es uno de los anexos de la primera decisión conjunta que salió, ahorita igual me equivoco, el 3 de julio. Entonces eso lo pueden buscar. Y los números son 25 por cada país. Ahora, valga decir que algunos de nuestros panelistas, cuando menos dos, son panelistas en el capítulo 10 y en el capítulo 31, ¿vale? O sea, tenemos dos mexicanos que son panelistas derivados del 10 y que también pueden ser panelistas en el 31. No así los panelistas en materia laboral, que son de los anexos A y B, ¿no? Que son mecanismo laboral de respuesta rápida. Entonces, si piensan en panelistas, pensar capítulo 10, 31 y mecanismo laboral. Y para antidumping, 25 por cada país. 25 estamos en el estado. Pues, de verdad, bueno, es impresionante, doctor Vargas Menchaca, ¿no? O sea, tener uno de los 25 panelistas mexicanos. Mire, hasta por eso me puse corbata y saco, porque dije, hay que escuchar a nuestro amigo. Miren, hasta me la puse de color. Vamos a decir el color. Pero bueno, aquí la siguiente. Del Toluca. No es del Toluca, tampoco. Aquí la siguiente duda, doctor. Bueno, como nos dicen que hay pocos panelistas, ¿qué recomiendas? O sea, aquí lo que pregunta una de las personas que te están escuchando es, ¿existen pocos especialistas conocedores para llevar las prácticas desde áreas de comercio internacional? No, estamos hablando que panelistas son 25 en un universo de 130 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 70 ya son económicamente activos. Entonces, imagínense, de verdad que por eso siempre se te ha admirado y hemos llevado tu trayectoria y lo que has publicado en la revista. Pero nos preguntan que por favor les digas qué tienen que hacer, ¿no?, para poderse capacitar. ¿Cuál es tu recomendación para formarse profesionalmente, sobre todo las personas que están interesadas en especializarse en esta materia y así puedan atender otros casos, incluso tener acceso en su momento a que puedan ser panelistas también en algún futuro? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que estudiar? Sí. Primero, Octavio, te agradezco las palabras hacia mi persona y espero que la amistad nos dure toda la vida. Luego, me parece una pregunta súper interesante. Como sabes, yo soy profesor y yo las recomendaciones que doy, y voy a poner a una persona, uno de mis amigos, que se llama Ken Smith. Yo a él siempre le digo que es el ciudadano NAFTA, porque si tú oyes hablar a Ken Smith inglés, francés y español, crees que es oriundo de cualquiera de los tres países. Entonces, Ken Smith, que ustedes saben fue el jefe negociador, esa sería mi primera recomendación, tener los tres idiomas. Punto dos. Quiero decir que así como estos anuncios de ya me vi, ¿no?, ya me vi ganador, quiero poner el nombre de Ricardo Ramírez Hernández, un colega profesor de la UNAM y egresado de la UAM, que él fue miembro del órgano de apelación en la OMC. Duró 8 años siendo integrante. Entonces, quiero poner este ejemplo de Ricardo Ramírez, mi amigo, porque sí se puede. Ahora, la siguiente parte es, muchas de esta profundización de los temas no se da hasta que estás en posgrado. Y entonces, el cursar una maestría en CETIS, en el CUEG Tijuana, en el CUEG Veracruz, etcétera, donde estás haciendo una maestría vinculada a comercio exterior y derecho aduanero, me parece otro elemento indispensable. Otro elemento es de cabecera tener hoy el TEMEC, leerse los capítulos 10, 31, las reglas de procedimiento que todavía no se publican en el diario oficial porque todavía están en traducción, al parecer solo están en inglés, en esta decisión conjunta del comité conjunto que les platiqué del TEMEC, leer los acuerdos del OMC. Yo aquí recomendaría el GATT, fundamentalmente artículos 6, 14 y 19, que están vinculados a salvaguardias y prácticas desleales.
leer y aprenderse el acuerdo antidumping y el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. Y la siguiente parte, en el caso de la OMC, se abren plazas cada año. Yo siempre conmino a mis alumnos que teniendo los idiomas, teniendo su licenciatura y su maestría, busquen una plaza. Hay mexicanos que trabajan allí en Ginebra. Y luego, su trayectoria, yo no creo, voy a poner otro de mis amigos de panelista de los que está en el 10 y el 31. David Hurtado fue profesor, no sé, 25 años de la Libre de Derecho. Tiene una trayectoria en comercio exterior, salvo que él me corrigiera, pero yo les aseguro de 30 años. Entonces, al menos, a lo mejor tiene mucho más. Pero yo sugeriría que pensaras que hagas carrera en comercio exterior, aduanas, y te relaciones, networking, y seguro pasado mañana estarás en la lista, ¿no? Porque obviamente los que ya vamos creciendo y nos vamos haciendo mayorcitos, pues vamos dejando espacios a los que siguen, es una cadena evolutiva. Si alguien ve los 25 del T-MEC y ve los 25 de ahora, va a decir, oye, casi todos cambiaron. Y la respuesta sería sí, porque esto es una evolución. Entonces, esas serían las recomendaciones. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Y nada más, si me permites, bueno, agregar, José Telles nos pregunta respecto al tema de los decrementables. Les compartí dos ligas, una que son preguntas frecuentes que realizamos, preguntas y respuestas frecuentes que hicimos en noviembre, que está actualizado, y otro documento que también acaba de publicar el maestro Ricardo Méndez de febrero, 17 de febrero, que les ayuda a definir si efectivamente aplica o no aplica y en qué tipo de operaciones. De todas maneras, mañana hacemos el peque trueque, ¿cómo se llama? ¿Se me olvida? Un dato peque en el trueque. Así es, ¿no? Entonces, mañana. Doctor, no sé si alguien más quiera agregar algo, no sé si Filiberto, que, bueno, estamos de manteles largos, quiera hacer algún comentario, ¿no? Bienvenido. Gracias. Buenas noches a todos, pues los felicito a todos, me felicito a mí y felicito a mi amigo José Manuel Aguarga del Chaca. Felicito a ti, Octavio de la Torre, y a Daniela por ser tan puntuales, tan profesionales. Me siento muy honrado, les agradezco el cobijo que me dan este espacio aduanero de Comercio Exterior y cuenten conmigo lo que también pueda servirles. Me sumo a tu esfuerzo y felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, de verdad. Y bueno, ya lo tenemos, lo vamos a invitar en marzo a que pues nos comparta un poco de lo que están haciendo en el seminario. De verdad que es una labor encomiable, parte de la literatura de lo que todos estudiamos y de lo que está desarrollando en el seminario que está a su cargo, pues sería muy interesante que lo compartiera. Aquí en su mayoría somos aduaneros, pero obviamente pues nuestros grandes amigos del Conocedores del Comercio Exterior en todo momento nos acompañan y nos explican. Creo que ya nos quedó claro que los remedios no son el tecito que nos da nuestra abuelita de menta, ¿no? Ya nos quedó a todos. Y aparte, doctor, que sí, adelante. También soy aduanero. Ah, pues tengo obra publicada y trabajé en el SAT y fui administrador cuando estuvo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena durante 8 años. Trabajé con Ricardo Kohler y con Sergio Neftalí y con todos ellos. De hecho, los estoy invitando y hago un... Perdón, mi comercial va a tener el evento... el seminario está organizando la Semana de Actualización de Comercio Exterior Aduanal, que es del 8 a 8, 9, 10, 11, 12 y 13... La inauguramos el día 8 de marzo a las 6:30 de la tarde en la Facultad de Derecho. Están todos cordialmente invitados. José Manuel es ponente, Ricardo Ramírez, doctor Máximo Carvajal, Kohler, Neftalí, Magali, la Canacar, Coparmex, agentes aduanales de aeropuerto, Georgina, etcétera. Todos amigos, bienvenidos. Muchas gracias, Octavio. No, al contrario, Filiberto, y esa mezcla entre derecho aduanero y comercio exterior pues es una mezcla muy, muy interesante. Y ya habíamos presumido el seminario que van a impartir en ustedes, en la UNAM. Ya lo habíamos comentado, incluso el doctor Carvajal nos había dicho que se iba a ausentar de uno de los trueques porque va a ser conferencista. Entonces, pues bueno, el mejor de los éxitos. Cuentan en su caso también con Canaco Servitur, que son los representantes del sector terciario, para que en su momento también, si quieren invitarnos, bueno, ¿qué le puedo decir? Hacemos una cosa que, a ver, les doy
dame tu correo o mándame con José Manuel y te mando un link y lo subo a la mesa de honor, al presidium, para que estén sea ustedes bienvenidos, me explico. Creo que también es Alfredo tiene interés, que fue mi querido amigo, el doctor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, creo que también está viendo su agenda para acompañarnos. Pero son bienvenidos, entonces, si me mandas con José Manuel un correo, te la comparto y te los mando el ID. No, fantástico. Incluso estamos en el proceso de generar la agenda y nos podemos dar a lo mejor un espacio para también transmitir por Hagamos un Trueque, parte o algunas partes de lo que se esté haciendo en la UNAM, en este seminario que seguramente va a ser de mucho provecho para todos los que queremos compartir conocimiento y impulsamos la cultura contributiva. Entonces, gracias, doctor, y bienvenido a este. Gracias a ti, muy amable. Al contrario, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario para cerrar. Vi que Enrique traía ganas de decir algo o no. Mira, yo si me permites tantito algo que vi en las preguntas antes de Enrique, un momentito, Enrique. Sí. Me preguntaron ahí de Salvaguardia un ejemplo y les di la de pollo en la exposición. Salvaguardia de pollo, y de las preguntas no hay un listado de precios de referencia. Y disculpa, Enrique. Ya. No. José Manuel, Diego, es impresionante todo lo que sabes, todo lo que hablaste. Me gustó mucho. Respondiste todo lo que tenía yo en mente, lo estuviste respondiendo durante la trayectoria. Yo recuerdo las cuotas compensatorias, como dices tú, hay unas cuotas compensatorias ancestrales, como la de la sosa cáustica, estos gatos de botella, que también vienen muchísimos, y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Sí. Y hay cuotas compensatorias que yo no he visto nunca, que se inician y nunca terminan. Sí. Nunca he visto una vigencia. No hay algún procedimiento, alguna ley o alguna cosa que te diga inicia y termina, porque eso no lo he visto y nada, y siguen y siguen y siguen, y lo vemos y lo seguimos viendo, y no vemos nunca que me digan ya se acabó esta cuota compensatoria. Pocas veces lo hemos visto así. Además, es impresionante. Gracias, José Manuel, por tu sapiencia y por estar con nosotros. Enrique, a ti. Gracias a ti, Enrique, por las palabras. Y pongo el ejemplo de que gatos hidráulicos, que es de el productor nacional Tamer, perdió la cuota compensatoria más o menos por 4 años y tuvo que volver a iniciar una investigación antidumping. Ok. Otro ejemplo terrible que me pareció una desgracia. En un examen a los de Sacapuntas de Michoacán, se les fue el plazo, hicieron mal el cómputo y en lugar de presentar la solicitud de renovación en viernes, le entregaron el lunes. Y por ser extemporánea, se eliminó las cuotas compensatorias a Sacapuntas. Si buscas Sacapuntas, te vas a encontrar la resolución. Y estas que puse aquí en esta imagen, que son de eliminación de cuotas del año pasado, que tú dirías, oye, sí, pues es que se quedan para siempre. Y yo, para quitar esa leyenda urbana, puse estos 6 ejemplos, que son todas. Bueno, pero si tú estás del lado del productor nacional, se vuelve una tragedia. No, el ácido astiárico también es ancestral, ¿eh? Yo lo recuerdo desde 1970 y tantos, 80. Así es. Que viene desde ahí arrastrando esto, igual que la sosa cáustica. Así es, totalmente. ¿Sí? De hecho, déjame decirte que yo me enamoré de estos temas porque yo tuve la resolución que hicieron en el 86 de sosa cáustica y se me hizo muy interesante y como de ahí me empezó a gustar, mi maestro Ruperto Patiño Manfer me dio esa clase y de ahí me seguí estos años. Entonces, sí, de toda la vida, pero ahora puedes decir que cuando menos a 2020 la de cuota de ácido esteárico falleció el 30 de julio de 2020, ¿no? Yo creo que ahí le dieron ya un tecito de hojas, pero de rasurar. así fue. Y otra que me tocó también y fue un pleito, porque esa vez estaba yo en economía, fue la de las licuadoras. ¿Cómo no? La de las licuadoras, porque yo discutí mucho con UPSI la cuestión de la clasificación arancelaria, y ahí tienes razón, no te dan una clasificación arancelaria, te dicen licuadoras que se clasifican aquí o en cualquier otra. Así es. Y con eso te matan cualquier otra cuestión. Entonces les digo, oye, entonces cualquier aparato electrodoméstico que tenga aspas califica con esto, aunque no se clasifique como licuadora. Sí, todas.
y es un, ahora sí que el tecito de hojas de menta es para la autoridad y el tecito de hojas de afeitar es para los importadores. Gracias, sí. José Manuel. Muy interesante todo esto. Y déjame aprovechar eso que acabas de decir, Enrique, para hacer este comentario. La cuota compensatoria que estaba en máquinas y aparatos eléctricos, donde caía licuadoras, también caían las parrillas eléctricas, aquellas que usan mucho los vigilantes, los veladores, estas de una cintilla que tiene barro. Y tú no puedes comparar una parrilla eléctrica de esas a estas nuevas que usamos para los sándwiches o las tortas, sí, o lo que sea. Y por eso también me pareció importante hacer el repaso de cobertura de producto. Porque si tú eres un importador que te estás viendo dolido, afectado, o tú conoces, ¿no? Tú siendo aduanero, conoces a un cliente que te dice, es que yo quiero traer esto, ¿no? Pues hacerlo con un procedimiento de cobertura de producto para que se excluya de esa generalidad de la cuota, ¿no? Entonces, muy interesante, Enrique, y coincido, y por eso me interesó ponerlo en la pantalla, ese procedimiento de cobertura de producto, porque eso también te requiere, ¿no? Muy interesante, gracias, Manuel. Gracias a ti, Enrique, por tus palabras. Muchas gracias. Pues no hay nadie más, creo que ya no hay nadie más. Pues de verdad, nuevamente, doctor, primero pues agradecerte que hayas compartido con nosotros, comentar, doctor Pacheco, adelante, por favor. Oye, ojalá hubiera más tiempo para hablar con el Vista, porque dijo que al final de cuentas todo se traduce a una fracción arancelaria, y es cierto, la fracción es tan importante de este mundo arancelario, el mundo aduanero, que sin fracción no hay mercancía, y todo debe ser valorado y todo debe ser clasificado. Déjame incluso agregar algo a eso que comentas, Filiberto. Coincido en la importancia, pero yo hoy te diría, no veo una nueva investigación antidumping sin el NICO. Claro. O sea, diríamos 2021... Yo no veo que alguien presente una solicitud que no me diga el NICO en específico. Correcto. Sin duda, ¿eh? Sí. Coincido. Pues, ahora sí que pudiéramos generar otra reunión, ¿no? En marzo, como esta, pues porque son temas que me parece que de interés para todos, y bueno, que la parte interesante y que les quiero agradecer a todos los que están siendo panelistas es que logramos, dentro de lo que cabe, traducir lo complicado que dicen las leyes en algo que pueda ser útil para la decisión de negocios de los empresarios, que finalmente no son especialistas en la materia, pero creo que el objetivo que se busca y se persigue en estas pláticas es que pues adquieran el conocimiento, por lo menos elemental, para que puedan tomar una decisión de negocios y para que puedan, en su caso, buscar un especialista que les ayude a ese obstáculo que se les presente, superarlo, incluso usarlo como un trampolín. Y bueno, doctor Vargas Menchaca, de mi parte, pues agradecerte, felicitarte. Sé que tomas protesta mañana, entiendo, como presidente del Comité de Comercio Exterior de World Compliance Association, en el cual, bueno, hay distintos conocedores, y convocar a todos a que se sumen a este comité que dirige el doctor Vargas Menchaca en esta Asociación Mundial de Compliance, que, bueno, seguramente va a crear ciertos precedentes y tienen algunas actividades que me parece relevantes de tocar en términos de investigación, de academia, de desarrollo, de procesos, y bueno, multidisciplinario. Pues felicidades, y le paso la palabra a Daniela Martínez, y pues, doctor, mi abrazo. Muchas gracias, y agradezco también las felicitaciones que me hicieron llegar en el chat, y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. No me queda más que invitar a... están escuchando, a todos los que nos acompañaron en este trueque, a que también lean todos sus artículos. La verdad es que el doctor Vargas Menchaca siempre nos ilustra con sus conocimientos a través de nuestra revista de TLC Magazine México. Recuerden que a todos los que entran con nosotros, hagamos un trueque, les mandamos su revista electrónicamente. Si quieren recibirla, por favor, mándenos un correo, con gusto la compartimos con ustedes. Y no me queda más que darle un reconocimiento virtual con mucho cariño, con mucha admiración.
En este mes de Exportando Conocimiento, Importando Amistad, TLC Magazine México, y Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento al doctor José Manuel Vargas Menchaca por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Remedios Comerciales y Casos Prácticos el día 23 de febrero del 2021. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniela. Muchas gracias por tan bonito reconocimiento. Muchas gracias. Y bueno, Octavio. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana va a estar, por supuesto, nuestro doctorando, maestro Ricardo Méndez Castro, con los aspectos finos de los decrementables y sus implicaciones. Ya ven que les dije que había que esperarnos a mañana, que se va a tratar de manera completa este tema. Nos va a decir algunas, va a puntualizar algunos de los efectos que tiene, cómo funcionan las consecuencias, cómo se va a declarar, en qué tipo de operaciones, y seguramente nos va a resolver las dudas. Entonces, tráiganse la libreta completa para escuchar al maestro Ricardo Méndez, quien es un especialista en la materia, muy admirado y querido por nosotros, forma parte de nuestro equipo, porque seguramente nos va a resolver las dudas, y estoy seguro que las que no resuelvan nos las va a ampliar. Entonces, esa es la parte bonito de este tipo de pláticas y de conferencias. Y convocarlos a que se sumen al diplomado, el que estamos organizando, en el cual participa el doctor José Manuel Vargas Menchaca, con este tema, el de remedios comerciales, nomás que en vez de escucharlo una hora, lo vamos a escuchar 7 horas más de evaluación, y bueno, con todo lo que representa el acreditar este diplomado, porque recordemos que hay un documento no nada más de reconocimiento, sino hay una calificación al final por cada uno de los módulos al cual los convocamos. Ha habido personas que me han buscado, que me han dicho que han tenido dificultades en la pandemia, que quieren que se les apoye para estudiarlo, y bueno, todo lo que sea conocimiento, lo que sea apoyar, lo que sea impulsar, aquí no nos mueve el dinero, aquí nos mueve el tema de que si todos tenemos conocimiento y lo compartimos, vamos a ser más competitivos. ¿Qué requieren las empresas? ¿Qué requerimos como mexicanos? Tener conocimiento, ser competitivos. Yo sé que con nuestro conocimiento podemos ayudar a sortear las tormentas que estamos viviendo en México, y pues así como hubo alguien, 2 personas que me dijeron, por favor, tengo ganas, pero tengo esta situación, tuve un problema con el empleo, tuve esta situación, bueno, tomamos cartas, nos hizo una exposición de motivos y estamos becando para que puedan tomar estos cursos. También agradecer a los que se han inscrito, que nos han apoyado con el pago de su inscripción completa, porque pues eso nos va a ayudar también a tratar de retribuir, aunque sea poquito, a los catedráticos en su tiempo, porque el tiempo que le van a dedicar en diseñar, en hacer las evaluaciones, hacer las presentaciones, pues es el tiempo que emplean para llevar recursos a sus casas. Entonces, obviamente ese recurso se va a aprovechar para poder cubrir a nuestros catedráticos, y también, como lo dijimos y siempre lo hemos hecho, para que gran parte de esos recursos se vayan a algún programa de responsabilidad social, alguna causa de las que hemos venido empujando e impulsando desde que hicimos el seminario, ¿te acuerdas ese, José Manuel, donde estuvieron los negociadores, donde cada uno participó y que gran parte de esos recursos se utilizaron para apoyar alguna causa noble? Pues este es el diplomado. De verdad, quien quiera sumarse, también doctor Filiberto Pacheco, si se quieren sumar también, invitar, por supuesto que nosotros vemos cómo apoyar al seminario, ¿no? A la máxima casa de estudios, y ver cómo esto puede ayudar a crecer nuestra comunidad, que la intención es efectivamente apoyar a la competitividad en México. Pues Daniela, nos vemos mañana. Ok, pues muchas gracias a todos, gracias por este proyecto. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, que me pasen bien. Gusto en saludos. Bye bye. Felicidades. Hasta mañana.